pues nosotros como Instituto Municipal de la Juventud hemos estado buscando espacios y hemos fomentado espacios para que los jóvenes se puedan desarrollar y para que puedan hacer diferentes actividades. Hemos apoyado a jóvenes de yo creo que muchas de las expresiones culturales diferentes, espero que este no sea mi celular, no lo es, de muchas expresiones culturales diferentes, saben que apoyamos mucho al rap, hemos apoyado también a los jóvenes de la cultura otaku y en este momento nos toca, no la vayan a confundir, no son lo mismo que los otakus, el tema del K-pop, ¿no? Que también es un tema que ha estado atrayendo mucho a jóvenes de la ciudad y bueno, estamos apoyando en esta ocasión al grupo de K-pop B1 para este evento. Que bueno, les comentaremos un poquito más más adelante, pero bueno, nosotros como instituto pues hemos atendido a poder hacer este tipo de eventos, que en este caso sería ya en el SEMA, Antigua Presidencia, pero no quiero decirles más, prefiero mejor que las compañeras del grupo de K-Pop B1 sean las que les comenten más de este proyecto y que pues vamos a tener también mucho de la cultura coreana ahí en el SEMA. Jenny, anteriormente KDCC comenzó con el objetivo de generar más espacios públicos para los jóvenes que pudieran expresarse, a salirse un poco de la rutina, pero también darle entretenimiento a las familias juarenses. Por eso nuestro evento es 100% familiar y pues iniciamos en el 2019 con un concurso donde sí trajimos jueces entrenados en esta área del y ellos vinieron a juecear y eso fue como un cambio para los bailarines dance cover, como les decimos nosotros. Entonces a ellos les gustó mucho, también los ojos públicos como de zonas del país. Momento, y pues sin más preámbulos, me gustaría invitar a mi compañera Brisa a pasar aquí.